I'm 17 years old and I'm from the great city of Chicago. Carlos O. Shake it up, shake it down, shake it all around, drop it down low and make me lose control. They're looking for the best of the best, and I honestly feel I could be part of the group. Stuck in my garage. Oh, that sucked. Each week they will perform in front of a live audience. Log on to menudo.mtv.com. Making Menudo fue un proyecto realizado por un grupo de inversionistas que se dedicaron a hacer audiciones en todo Estados Unidos y algunos lugares de Puerto Rico. Este fue un reality show de MTV al cual llamaron Road to Menudo, en donde se seleccionaron 25 cantantes masculinos bilingües en Nueva York para crear un grupo nuevo que fuera la continuación de Menudo. En 2007, los nuevos propietarios de este quinteto de pop latino comenzaron con un proyecto de nuevas canciones en español e inglés, con el propósito de rescatar la energía de la banda legendaria, creando Making Menudo, un programa diseñado para recordar el pasado, sobre todo de los años dorados. Posteriormente, se firmó un multicontrato con Sony BMG a nivel de Epic Records. El reality fue dirigido por Johnny Wright, el manager de Justin Timberlake. Comenzaron a promocionar el proyecto en ciudades de los Estados Unidos, como México y Puerto Rico, para atraer jóvenes cantantes que quisieran pertenecer a una nueva banda que cantara en español e inglés. Las audiciones se realizaron en diferentes ciudades como Los Ángeles, Dallas, Miami, Nueva York, entre otras. En la audición de Dallas, hizo parte del jurado seleccionador el locutor de radio Daniel Luna y el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, donde fueron seleccionados JC González y José Monti Montañez. En Nueva York, llevaron a 25 chicos y durante la pequeña competencia de una semana, escogieron a 15 participantes: José Monti Montañez, JC González, Carlos Pena Jr., Anthony, Carlos Olivero, Chris Moy, Dennis, Eric, Hansel, Henry, Jorge Gabriel, Jorge Negrón, José Bordonada, José Monti Montañez, Tomás y Trevor. El show fue filmado durante el verano bajo la mirada de Johnny Wright, quien ha supervisado las carreras de los Backstreet Boys, NSYNC, Justin Timberlake y Janet Jackson. Los concursantes de reality recibieron instrucción vocal con David Curry y formación en danza con el coreógrafo Aníbal Marrero. Miembros de reparto de Making Menudo, tales como Carlos Olivero, JC González y Trevor Brown, aparecieron en el escenario con el anfitrión Damien Fahey durante los MTV Total Requests Live at MTV en Times Square el 23 de octubre de 2007 en la ciudad de Nueva York. Making Menudo, haciendo menudo, fue una puesta en marcha como una serie estelar el 25 de octubre de 2007, realizada en Nueva York y South Beach, Florida. La serie presentó 10 capítulos y terminó el 20 de noviembre de 2007. Los miembros escogidos en esta versión fueron José Bundona Collazo, Chris Moy, Emanuel Vélez Pagan, José Monti Montañez y Carlos Olivero. En diciembre, una semana después de haberse conformado el grupo, sacaron una muestra de lo que traería a menudo, un EP llamado Marble Words, que incluían solo 4 canciones cuyos nombres eran More Than Words, Más Que Amor, Move y This Christmas. En 2009 tuvieron un video en 2 versiones titulado Lost, en el cual aparece la actriz y modelo o cantante estadounidense Victoria Justice, lo que llamó mucho la atención del público hacia el video. En 2015, después de la separación de Reencuentro, René Farray, Miguel Cancel, Ray Reyes, Charly Mazó y Robert Avellanet comenzaron una gira por América Latina y Estados Unidos usando nuevamente el nombre de Menudo en lo que se conocería como la Menudomanía Forever Tour, bajo la producción y manejo de la empresa In Miami Productions de la ciudad de Miami. En 2015 se anunció que Menudo volvería a los escenarios después de 6 años. Menudo Inc. y el portal Snowfish realizaron audiciones digitales y físicas en Miami, pero esta idea fracasó debido a la escasez de audiciones y por ello se canceló.
A principios de 2017, bajo el apadrinamiento de Charlie Mazó, nace M6, una nueva generación de Menudo conformada por 6 jóvenes que, tras participar en un reconocido reality musical colombiano, logran reunir nuevamente esta fanaticada en una nueva era musical un poco más alternativa. A finales de este mismo año, la empresa productora In Miami Productions, manejada por la empresaria venezolana Cristina Broan, anunció la gira 40 años de Menudo, Menudomanía, la cual estaba pautada para comenzar en el verano de 2018. Esta gira contaría con integrantes de las dos eras más conocidas de Menudo, la era dorada y la era de rock. Realmente esto es un evento que se dio de manera muy orgánica. Hace muchos años siempre existió la visión de poder reunir a un sinnúmero de integrantes de diferentes generaciones en una tarima. Como ustedes sabrán, el grupo Menudo cumple 40 años de su fundación y este es un evento que pretende celebrar la fundación del grupo, la historia del grupo con su fanaticada y sobre todo las canciones y la marca. En el año de 2019, los exintegrantes de Menudo, Ray Reyes, René Farray, Johnny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez emocionaron a su fanaticada al anunciar la gira de conciertos Súbete a mi Moto Tour, misma que empezó con pie derecho, pero se vio interrumpida por la pandemia. Tras la muerte de Ray Reyes en el 2021, en plena pandemia, el proyecto poco a poco fue perdiendo fuerza. Aún así, lograron presentarse en varias ciudades de Latinoamérica, con las cuales tenían compromisos pactados con anterioridad. Fue en octubre del mismo año cuando René Farray decidió dar un paso al costado para proseguir con su carrera solista, continuando así la gira con solo 3 integrantes. Por fortuna, para muchos fans de Menudo, en el 2023 se lanzó el proyecto Menudo A New Beginning, que ha logrado ir escalando poco a poco gran fanaticada nueva con el lanzamiento de 2 videos, tales como Mi Amore y Feeling, que entre los dos han sumado más de 16 millones de vistas en la plataforma YouTube y que han hecho que Menudo permanezca para siempre en la historia de la música hispanoamericana. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieran. Recuerden también que con su donación, yo a cambio les entregaré un sticker de super me gusta que los distinguirá como unos auténticos fans de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas. Esto es MH Zona Radio.